hablando de lo que está sucediendo en el Congreso, como decíamos, en diputados. Tiene que ver con esta ley de emergencia económica, una ley muy amplia que tiene previsto un tratamiento extensivo en estos encuentros extraordinarios y que, por supuesto, también empezó en los primeros días del gobierno de Alberto Fernández a mostrar algunos quiebres entre los distintos bloques. Pero que, bueno, finalmente, si todo va como lo esperado, mañana estará sancionada. Bueno, y fue clave en esa dirección la posición de los legisladores de Consenso Federal, que responden a Roberto Labaña, quienes primero dieron quórum y posteriormente adhirieron a la mayoría de las propuestas de la ley de emergencia económica. Y atención con los movimientos dispuestos por los diputados que responden a Juan Schiaretti, que también... Sí. Tuvieron su cotaparte de responsabilidad a la hora de dar quórum primero y después de, en ese equilibrio que están haciendo, objetar uno de los puntos que tiene que ver con las retenciones al sector agropecuario. Recordemos que ya ayer, a través de las cuentas de Twitter, se habían adelantado diciendo que no iban a dar quórum a menos que se modificaran estos puntos fundamentalmente y cómo iban a afectar sobre todo los campos de Córdoba, en realidad ellos porque defienden nuestros intereses, y de eso hicieron eco en el gobierno y a partir de allí entonces las modificaciones que permitieron el quórum, porque efectivamente esta ley tiene que salir o salir de acuerdo a lo que piensa Alberto Fernández. Vamos a ver qué decían los legisladores, la oratoria de cada uno de ellos, la exposición en el transcurso de la primera parte de la sesión extraordinaria allí en la Cámara de Diputados. La agencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Y la verdad que a medida que uno lo dice y lo menciona, tiene que decir que suena dramático. Y es que la realidad es dramática. ¿No nos parece bien cerrar el Congreso de la Nación en el altar de las herramientas del nuevo gobierno? No es un argumento serio. Entiendo las necesidades políticas del gobierno de Alberto Fernández, instalar la sensación de tierra arrasada. Pero ese relato no es consistente con una transición ordenada que hemos tenido en nuestro sistema político como hace muchos años no teníamos. Por supuesto que hay una crisis social y económica importante y tenemos niveles de inflación, lo reconocemos. Pero eso no amerita cerrar la Constitución Nacional, violentar el artículo 76 y darle la suma del poder público al presidente de la Nación. No lo podemos hacer, no lo podemos permitir. Gobernamos 4 años, con aciertos, con errores. No somos infalibles. Nos hacemos cargo de la responsabilidad que nos otorgó el mandato popular durante 4 años. Pero no vamos a permitir que de un lado se diga que estamos ante una Argentina de tierra arrasada, como si esto fuera una verdadera verdad instalada por quienes llegaron ahora el 10 de diciembre. Encuentro un Congreso invertido. Parecerían que algunas posiciones de este lado lo hubieran dicho hace meses atrás diputados del Frente para la Victoria. Y lo digo con respeto. Y algunas expresiones vertidas de acá parecería que la hubieran dicho el bloque de Cambiemos meses atrás. Ese es el drama de la Argentina. Esa es la crisis de legitimidad política que nuestra sociedad nos interpela. La imposibilidad de establecer consenso, puentes y trabajar con responsabilidad fuera del blanco y negro. Pero resultaría que un jubilado, una jubilada que cobra más de 19.068 pesos, tiene que ser solidaria, tiene que ser solidario con aquellos que ganan 14.000. Mientras este proyecto plantea la reducción de las retenciones a las petroleras y a las mineras, no le tocan un centavo a los bancos que fueron de los grandes ganadores, 250 mil millones de pesos ganaron en el último año, a las grandes patronales del campo que ponen retenciones al mismo nivel de las que había puesto Macri en el 2018, que fueron grandes ganadores.